El retiro se va a realizar acá en el colegio el 1 y 2 de junio. Las convocatorias ya están abiertas. El objetivo era primero hacer los ejercicios para para el voluntariado, para formarnos nosotros, como decía Vale, e ir con una mayor espiritualidad a la misión. Pero está abierto a todos los chicos universitarios a partir de los 18 años que quieran participar. También las inscripciones son limitadas, así que si tienen ganas, si pueden ir organizándose para ese finde, ya ir avisándonos. Mencionaste que está dirigido a mayores de 18 años. ¿Quiénes lo van a dictar a este retiro y sobre qué tema se habla? Sí, el retiro va a estar dictado por jóvenes de Santa Fe, que formamos parte de la comunidad Cardoner. La comunidad surge a partir del retiro universitario y los temas que se van a hablar son la espiritualidad ignaciana, cómo llevar la espiritualidad ignaciana, que es de un santo, San Ignacio, que realizó ejercicios espirituales durante 3 meses y nosotros los reducimos a 2 días para que los chicos puedan realmente, como dice la palabra, ejercitar el espíritu, ejercitar el alma, encontrarse con ellos, con Dios y poder ser lo más. Lo más pleno posible, ¿eh? Bueno, todo esto, sábado y domingo entonces, aquí en el Colegio Corazón de Sí, Jesús. así es. Muy bien. En la inscripción, llamando al 420-055, seguramente que es del La inscripción colegio. lo pueden hacer, estamos en las redes sociales, ya sea en Facebook y en Instagram, están las invitaciones, y si no, con algún referente de voluntariado, que les mandamos el link para que se puedan inscribir y ya quedan inscriptos, porque los chicos de Santa Fe tienen que saber bien la cantidad de chicos que van y todo. Para finalizar, los horarios en que comienza el retiro, tanto el sábado como el domingo, y la extensión que tiene. Sí, el retiro comienza el sábado a las 8 de la mañana y finaliza el domingo a las 20 horas y se cierra con la misa del domingo con toda la comunidad de San Carlos. Muy bien.